Hello, good evening. Good evening. How are Hello, you? Teacher. Hello, good evening, teacher. How are you guys? Fine. Excellent. That's good. Okay. I'm waiting. Hoy sí se están tardando un poquito más. We're gonna wait a little bit. Para mientras les cuento, en mi vida interesante el día de hoy, me doblé el pie. Aquí estoy, tirada, enseñando, pero con el pie así. Yeah. Tengo una suerte para que me pasen cosas, you guys. Una suerte. ¿Y fue que se deslizó o que andaba algún zapato alto o cosa? No, estaba, fui a la casa de un amigo y me estaba despidiendo de su papá y el señor me estaba contando algo, lo volví a ver, no así, lo volví a ver para este lado y en la rampita que estaba de bajada no me fijé que había una parte que había un agujero y se me fue el pie ahí. Entonces, en lo que me quise recuperar el equilibrio, hice dos veces con el pie, tlas, tlas, y en la última, al suelo. Porque también pensé, si sigo haciendo esto, puede ser que me lo dañe más. O sea, queriendo agarrar el equilibrio, así que me dejé caer después. So I just went for it. Y de inmediato, a los 5 minutos, a un sobador. Ay, no. Pero nunca he pasado por eso, pero ha de ser rico ese dolor. A lot, a lot. Yo lloré con muchas ganas y sin mucha, le pedí disculpas al sobador y le dije, ay, me disculpa si digo cualquier cosa que no deba decir, ¿verdad? Yo respeto a mis mayores, pero. ¿Y le dijo? No, gracias a Dios. Pero solo le decía. Y llegó un muchacho que se iba a sobar también y me vio cómo estaba sufriendo y dijo, como que se me quitó el dolor, dijo. Yeah. Pero ahí estamos. Lo bueno es que no está quebrado, que puedo poner el pie y poquito a poco, right? Y que las clases en línea en nada me interfiere. Nothing. Y con un ibuprofeno. Un ibuprofeno. Dos ibuprofenos, de hecho, porque, o sea, perdón ahí, ¿verdad? La doctora me automediqué. Pero se fue el dolor. Y la inflamación, sobre todo, porque sí, parecía un tamalote, sí. Yeah. Especially that. Pero bueno. It is what it is. Inyéctese para el dolor y para el desinflame. Es que entonces se me va a olvidar el dolor del pie por estar pensando en el dolor de la inyección. Mejor. ¿Y qué me inyecto? Hay una que se llama Tricin, que le ayuda para desinflamar y le alivia el dolor. Tricin. Con Artricin. Artricin. Ok, uh-huh. Qué bueno, consultas. Pasé consulta a seguir al doctor. No, pasó consulta con una doctora sin pagar. Ahí. No lo haga público. Y también hay un gel que se llama Altricin, que esa también le trae diclofenaco para que no queje en área que tiene inflamado o que tiene dolor. Ah, ok. Artricin, hay gel y hay inyección, ok. Sí, inyección. Ok, I will do it. Sí, sí lo haré. Sí, porque es para dormir o para poner el pie. Es que cuando voy a poner el pie es el problema. Porque está el pie así y no es en el tobillo, ¿verdad? Sino que es en esta cosita, como en la planchita aquí del pie. Porque ahí fue cuando... Ya. Yeah. Pero bueno, son los gajes del oficio. Me di el día libre mañana en la escuela. Es lo importante, descansar. Ya, yeah, pero quisiera descansar sin estar enfermo. Yo también quisiera. ¿Verdad? Sin estar enfermo, porque estando enfermo uno es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Uy, cae. ¿Por qué dice eso? Ella también quisiera. Descansar. ¿Cree que sí? Sí, es que de mi jefe no dan. Pero mire, quizá si no. Quiere... Pero mire, si quisiera descansar. Creo que estoy teniendo problemas de conexión. No escucho. ¿Alguien me escucha? No, si quiere un día libre, se puede doblar el pie. No, gracias. Vale, doctora.
No, gracias. Estamos bien. Exactly, exactly. Opciones hay, que no quieres otra cosa. Pero usted va caminando y dice, ups, me deslicé y boom, ya. Vaya, todo doctora. Bien. Exacto. De la grada. Qué buen consejo. Qué buen consejo. No, no. Y va a decir, venga a trabajar así, no hay problema. Y va así toda quebrada. Es en línea. Qué valor, doctora, qué valor. Estoy salida. ¿Qué? Y es en línea. Igual que la teacher, vas a tener que estar. Solo que se quiebre los dientes o los deditos, ahí sí ya no va la a garganta, cabal. La garganta, cabal. Sí, yo sí soy mal de la garganta, sí. Y aún así he dado clases. I have. Yeah. Porque... Vaya, doctora, no hay excusa. a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque no puedo. Ya aparecí el señor que anda aquí por El Salvador, ya lo han visto, que anda diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? Wow, ya lo han visto, no lo han visto, ¿no? Así como él me sentí. No. Ah, sí, hay un señor, bueno, que es, creo que de Israel, y anda diciendo, wow, ¿qué está pasando aquí? Así en situaciones random latinoamericanas de El Salvador. Es muy famoso en El Salvador, de hecho. Se fue para Honduras y la gente pidió que volviera a El Salvador. No. It's very famous. Pero llega así como de la nada. Alguien está, los de Fabiola están trabajando, se les queda viendo y les dice, wow, ¿qué pasa aquí? Es bien random, es super random. I don't know, it's like that. Okay. Vamos a llevar a Homie. ¿A quién? Lo vamos a llevar a Homie. A Homie, wow, ¿qué pasa aquí? Yeah, ahorita es una cosa viral, es de lo más viral que hay ahorita en El Salvador, él, yeah, es. Así que si quieren ahí, ¿cómo se llama? Promoción, promocionar, yeah. Ok, so, the date today, escríbame la fecha en el chat, please. Can you please send the date in the chat? You know how to write the date already. Okay. And I think we need to go to the manual as well. Les felicitaron porque estuvieron todos ayer, todas y todos ayer. Good job. Yes, that's excellent. Okay, have the date. Solo se nos olvidó la capital letter at the beginning of the day of the week and at the beginning the first letter of the month needs to be capital letter. So for example, the letter W, capital, the letter J, capital, okay? They need to be capital letters. Let me see, where is your attendance? Because I need to go with the attendance. Let me see. I think this is the one from 8 to 10 p.m. Yeah. Attendance. And then we look for Homie, porque tenemos tres grupos de Homie. Because we have three. But let's look for your group. What is your group? Your group. Oh, here it is, Diana. Diana, Homie. Okay. Uy, me salté uno que no era el mío. Okay, we go. Oh, les iba a decir algo. I was going to tell you something. That we finish. Bueno, no, we don't finish. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a finalizar a finales? Like, cuando ya empezara agosto, but no. Resulta que nuestra última clase tendría que ser el 22, o sea, la siguiente semana iba a ser nuestro, qué rápido. The 22, that was going to be our last class. 22nd, July 22nd. Pero por la situación que ocurrió con lo de la luz y todo esto, y esperemos que no pase nada más, vamos a estar finalizando July 25th. O sea, que en lugar de finalizar el Friday de la next week,
We're going to end on Monday, the week before that. Okay? So the last class from now, it will be Monday, July 25th. Okay? And then we go on vacation because we will have vacation. I don't know si ustedes van a tener vacation at home, por lo menos 1 or 2 days, but de las clases de inglés se van a tener un ratito. You're going to have teacher, una consulta. Entonces, si nosotros terminamos 25, esa semana no hay clases. Exactly. Vacaciones, tampoco hay clases hasta después de la semana de vacaciones. Exactly. Okay. Mm-hmm. That's how it is. So, vamos a estar en vacaciones como desde el 26th hasta el 8th. Esperaríamos que el 8th estemos de regreso. Yes, the 8th. Okay. Well, let's go with the attendance. Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening. Perdón, estoy conduciendo. Puedo okay. La cámara. Okay. Okay. No queremos otro accidente, Carlos. It's okay. El musicón, buen musicón. Diana Michelle Cruz Portillo. Good evening. Eliselda Beatriz Alvarén Alcolocho. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Hani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Good evening, present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. Perfect. Now, let's go here with the topic we have for today. But first, let me show you the topic. Please. Okay. The date, as you know, is Wednesday, July 13th, 2022. The topic we have for today is how to use simple present information questions. How to use simple present information questions. The information questions son todas las que hacemos con WH, like what, why, who, when, where. But before we start with that, before es antes, we're gonna go to the manual that you have there on the platform. And we're gonna go to page, let me see, 31. Están ahí en el manual y lo tienen. Please, let's go to page 31. We're gonna do a conversation. Let me see. 31. This is the conversation. I'm gonna share my screen. Si no lo tienen, voy a compartir la pantalla. I'm gonna share the screen. So it says, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. I'm gonna read the conversation twice. The first time for pronunciation. The second time, intonation. Entonación, que se escuche bien, no, hola, yo soy, no, like that, no.
Solo la primera sí la voy a hacer así para pronunciation. What do you, eso lo decimos juntos, do you, así, together, do you. What do you have to do, eso también lo decimos juntos, to do. What do you have to do on Thursday? Thursday. Thursday. Recuerden que la pronunciación de eso empieza aquí. Thursday. Thursday. No Thursday, no Thursday. Thursday. I just checked the production for the new product and write a report about it. Esto junto, about it. A report about it. Why? Because I need someone to help me. Eso también junto, help me. Because I need someone to help me move some boxes. Can you, junto, can you do me junto, a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz, Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm, porque aquí no dice I am, dice I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Do you need me to repeat the pronunciation? ¿Quieren que repita una pronunciación específicamente? ¿O voy con intonation? ¿No? Ok. What do you... Ok, what do you... Uy, me mandaron un chat. Boxer. Boxer, it's not boxer, it's boxes. Boxes. Cajas. Boxes. Boxes. Okay. It's boxes. What do you have to do on Thursday? Es pregunta, suena como pregunta. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so we're gonna do this conversation. Take a screenshot, tome una captura ahí. We're gonna do the conversation in small groups. Va a quedar de dos y de tres. Si quieren de tres, tomen turnos. Take turns practicing, okay? Y lo que van con el compañero Carlos, saben que va manejando, ¿verdad? So yeah, we know that as well. And let's go.
Good evening. Eli, welcome to the class. Good evening. Good evening. So your classmates are practicing a conversation. I'm going to send you to a breakout room to practice, okay? Okay, thanks. Mm-hmm. You're welcome. Cuatro. ¿Hay alguien más? Ah, sí. Yes, is the teacher. Teacher. Ajá. ¿Usted nos puede silenciar el micrófono de Carlos? ¿Micrófono de? Carlos. ¿Dana? Ya. Ah. Ok. Uf, gracias a Dios. No ha tenido con músico. Y en realidad tenía que silenciarlo porque si no me van a banear el video por copyright. Sí, porque sí tenía ahí música, pero ok. Yeah. Digamos, soy entonces ahora, ¿cuál, Helen?
Al segundo. Okay. Hello, Jamie. Se va con, tiene apagado el micrófono. You have the microphone off. No le puedo escuchar, fíjese. Si conecto el audio, no lo escucho. Si quiere, salga y vuelva a entrar porque así no lo escucho nada. Hello again. Hello. Okay. Now, I need two people to do the conversation here. So let's see. I'm gonna choose randomly. Let me see. Falta que vengan. No, yeah, they are all here. So I'm gonna choose. Let me see. It's gonna be Jen, no, it's gonna be Jacqueline,
and it's gonna be Roxana. Okay. Jacqueline, you start. Okay. So, Kevin? Yeah. Okay. What do you have to do on Thursday? Roxana? Roxana, Cristabel, Beltrán Ventura. ¿No está ahí? Ok. Diana. Hi. Ok, you go here. Albert. Mm-hmm. I just checked the production for the new product or write a report about it. Why? Because I knew someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not too sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Free time? Is that it? Free time. Okay, thank you. Now okay. Let's see. We're gonna listen to these words. Production. 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 Report. Report. Need. Need. Sure. 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 Thursday. Thursday, time. Okay, let's go with the next thing that I need to explain to you. Oh, wait, no, una pareja más. We're gonna go with boom, 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 Stephanie and Mario. Stephanie, you're Kevin. Mario, you are Albert. Sí, pero ese es un duelo de los que pueden, porque ellos sí pueden, teacher. Así es. No. Yo pensé que con Carlitos la iba a poner. Sí, hubiera sido un duelo de titanes. Sí, bueno, Mario. Vaya. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good job. Excellent. Good job. Okay, product. It's product. No, product. It's product. And here, what is it? Okay. I know your capacities. Yo conozco sus capacidades. Of course I do. I know que cada quien tiene un nivel diferente acá, pero todos vamos para la misma meta, right? So, no se menosprecen tampoco ustedes. Claro que siempre hay compañeros que van mejor. And we have classmates that are really good. Pero yo soy el ejemplo de que no siempre se necesita ser el mejor desde el inicio, pero sí tener dedicación. Bueno, ni dedicación, la verdad. Yo, ¿para qué le voy a mentir? No le voy a estar dando mentiras que yo era dedicada. Nah. I was not. Le está dando alas. No, yo no era dedicada.
Yo no era dedicada. I'm telling you that. I was not. Pero era muy buena. Como, o sea, si yo me dedicaba en algún momento, era buena. Yo tenía una compañera que ella siempre era la mejor. Siempre, siempre. Yo nunca quería exponer después de ella. Porque ¿quién quiere exponer después del mejor, verdad? Es como, no, ni me llame. No, 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 no. So, cuando me, y yo me iba en los grupos con ella porque ella se llevaba bien conmigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Siempre la dejaba de último. Ella tenía que exponer de último. Yo no quería que me estuvieran comparando. No, 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 no. Pero, turns out, ambas aplicamos a la beca de irnos a Estados Unidos. Y ella, por muchos, por otros motivos, no pudo quedar. I went there. I improved my English. Mejoré mi inglés. And I came here. Y esto es otra historia. So, it's... how can I say it? Es... quien tiene la meta fija. Okay, it's about that. Si usted tiene la meta fija, you're gonna get it. Y si tiene la motivation. Porque yo no tenía motivación en un trimestre de la universidad. Me saqué cero en parciales, me saqué cuatros. Y era como, no, no quiero estudiar, ya no me interesa. Luego me dijeron, mira, hay una beca para Estados Unidos. Y yo, eso sí me interesa. And then, ahí se me volvió la motivation to my brain. Yeah, así funcionan las cosas. Todos tenemos una competencia interna. Eso sí les podría decir. Eso todos tenemos una competencia inside, right? Like, tengo que ser mejor de lo que era ayer, pero no mejor que mi compañero porque no voy a poder, right? It's just about that. Una pregunta, ¿me pueden escuchar bien y me ven bien? Porque a mí se me... Yes. Hola, computer, yes. Un momento. Yes. Es que todas sus cámaras se me pusieron en black. Solo puedo ver a Hani. Estamos impactados de lo que nos está diciendo y nos gusta. Yes. Yeah, it's true, it's true. Lamento. ¿Cómo? El punto es, por ejemplo, cuando yo me iba a ir a Estados Unidos, una de las personas de la universidad, de los cargos altos, dijo que no me fuera porque yo era una persona que iba a dejar en mal a la universidad y que no iba a dar buenos resultados, que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta me mandó al psicólogo. Ya, me mandó al psicólogo y yo fui como, lloré. Porque claro, me dijeron, bueno, vaya al psicólogo porque no va a dejar mal. Pero yo fui y platiqué con la psicóloga. Yo platicaba de la vida con ella. Y después... cuando regresé de Estados Unidos, regresé con muchas referencias. Así que, ¿qué creen? No dejen mal al país. Hasta donde yo sé, no han cortado relaciones diplomáticas por mi culpa. So we're good. Estamos bien. ¿Ok? Eso bastó para decirle a él, toma, vean. Yeah, exactly. Y a veces eso, guys, es la motivación más grande. Poder callar a alguien. Toma tu pan con chumpe. Toma tu pan con chumpe, le digo a Tisha. Yeah, exactly. That's what I said to her. Cuando vine, yo intenté pedir trabajo en esa universidad. Y ella me dijo, ay, ¿dónde está trabajando? Y yo, pues, porque yo hice mi CV. Yo me vendía en trabajo baratísimo, pero por experiencia. Me iba a las 4 de la mañana a Santa Tecla. Trabajaba 5 horas y me regresaba a Usulután y venía a las 4 de la tarde. Pero no me importaba. Yo quería the experience. I wanted it. Y no ganaba nada. Básicamente ganaba por el pasaje. Pero yo le dije, estoy trabajando con el ITCA, estoy trabajando con INSAFORP. Y ella me dice, entonces ya tiene trabajo, no necesita este. Yo como, eso es algo personal. It's something. De lo que se perdió. Exactly. Entonces yo estaba como, es algo personal. It's okay. Don't worry. Pero como dicen que nadie es profeta en su propia tierra, así que miren, tuve que migrar a San Salvador a dar clases para estar good. Basically, bueno, en línea, right? Así que lo que les quiero decir con esta historia que nadie me preguntó, pero se les estoy diciendo, que you can achieve many things. Ustedes pueden lograr muchas cosas, ya sea para callar bocas, ya sea para superarse ustedes mismos, ya sea lo que sea. But you can get it. Les digo, el segundo año de universidad, segundo, yo decía I live in El Salvador. Yo no decía I live, decía I live. Y ese era yo en segundo año, con 20 años de edad, sin poder decir I live. ¿Cómo lo mejoré? Because I wanted to. De verdad quería tanto that I did it. Lo logré. Así que lo mismo con ustedes. Lo mismo. The same to you. No se sientan de que, es que mi compañero sabe más. No,
yo voy para otro lado y me voy superando a mí mismo, a mí misma, every day. Gracias, gracias, gracias. Para gracias, me llaman. Okay, let's continue now. We're going to continue with WH questions, words, preguntas de WH. So cuando hablamos de preguntas sencillas, like we do, like do you work, do you study English, son preguntas cerradas, closed questions. Pero para hacer preguntas abiertas, we use WH words, are used to make questions that require information in answer, rather than yes or no. Preguntas que requieren una información, right? Más que un sí o un no, right? For example, what? We used it to ask for information. What is your name? What is your favorite color? Who? Used to ask about people. Who is your teacher? Who is your boss? Who is your favorite singer? This is for people. When to ask for time. Okay. Where? We use it to ask for location, a place. That's when we use where. Why? Why we use it to ask for a reason, para preguntar una razón. Y why es el because, les decía, es el por qué con tilde. And because es el de respuesta. Because, por qué de respuesta. Which it's used to ask about a choice, para preguntar sobre una elección. Choice, okay? Which one will you prefer? ¿Cuál te preferirías? Which. Then we have how and how we use it for a weight or a form. Para una manera o una forma. Or we can say like, how are you? How old are you? How? And then we have this combinations of how. Tenemos estas combinaciones de how. How many? How often? Lo dicen often. Ustedes pueden decir often o often. En inglés hay una maravilla que se llama free variation. La variación libre. O sea, la pronunciación va a variar de un lugar a otro. Y está bien. It's correct. No significa de que porque la pronunciation haga una variación, ok, va a ser, como es, como, no sé, que no quiero cómo decirles. No es lo mismo decir people, que decir people o people. You see, depende del lugar donde se esté pronunciando. Les conté a ustedes la historia de, wait a second. Les conté a ustedes la historia de cómo decir bolsa en inglés. Bag or bag. Ajá, que hay dos formas, ¿verdad? Que se dice bag or bag. Depende. No lo entendían de un estado al otro. Exactly. It depends where you are. It depends. For example, water. Water is in the United States. Water, it's in the UK, right? Water. For example, city. I live in the city, but I live in the city. It's different. City, you see? In the United States, they change sometimes the T sound for the R sound. Okay, cambian a veces mucho la T sound, el sonido de la T, por el de la R. Como el número 90, 90. Pero también es 90, 90, 90, 90, 90. It depends. Yo diría 90, porque así se abre en los Estados Unidos y es el lenguaje más, es el English más mundial, es el de los negocios. ¿Ok? Si ya usted quiere imitar el acento británico y le sale y así todo bonito, pues ya usted. It depends on you. But I will say differently. Ok, let's continue. Where did I stay?
Where was I? Okay, here I was. Okay, how many? This is to ask about a quantity, pero de una cantidad de yo, que el que yo sepa el número, una cantidad, ¿cómo se dice esto? Contable. Si yo quiero, aquí no está, pero se la voy a agregar, porque claro que yes. Si quiero preguntar sobre algo que no se puede contar, yo utilizaría much. Much. Ya vamos a ver ese tema más adelante, pero for example, how many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Los amigos se pueden contar, por eso utilizo how many. Pero si fuera, por ejemplo, ¿cuánta agua quieres? ¿Cuánta agua quieres? How much water do you want? How much? Porque much es para aquellas cosas que no se pueden contar, como el water, milk, the sand, la arena del mar, the sand in the ocean, the air, el aire. Para esas cosas utilizamos much. ¿Se comprende? Yeah. A little bit, so there. Okay. And how often is to talk about frequency. How often es cada cuánto o que con qué frecuencia. How often. How often. También se dice how often o how often. How often. How often. Ambos son correct. Now, based on that, oops, no. Wait, where is it? Where do I have it? Oh, here it is. Okay. We're gonna do a reading activity. We're gonna do a reading activity. Here we have the reading. Look. My personal information. We're gonna read Lucy's information. Lucy's information. And then we're gonna answer these questions. So, wait a second, I need to do something first. For example, in the first one it says, what's her name? You can answer either Lucy o una respuesta completa, her name is Lucy. Both ways are correct. Ambas formas estarán en lo correcto. Her name is Lucy. But before we go and do the reading, antes de que vayamos a hacer el reading, les voy a leer yo para que tengan una idea de pronunciation. My name is Lucy. I'm 13 years old. I'm from France. But I live in Scotland. ¿Ven? Live, no como decía la teacher antes. Live, uy, qué feo. But I live in Scotland. I am a student. I study in Saint Helena School in seventh grade. My favorite subject is math, and I hate geography. I live with my mom, my sister, and my grandma. My sister is 8 years old. Her name is Suzanne. She goes to school with me. She is in third grade. My mom is a nurse, and my grandma is a nurse too. But she doesn't work anymore. I love playing. Ah, oh, esto es muy moderno. Miren la banda favorita. I love playing tennis. But my sister doesn't like it. She prefers volleyball. Recuerden que la primera vez que está ahí es V. Volleyball. Volleyball. My favorite band. Sorry. My favorite band is BTS. Por eso les digo que es moderno, porque es la banda del momento. I love them.
I listen BTS every day in my bedroom. Okay? So, ¿qué vamos a hacer? We're going to do reading. Vamos a tener oportunidad cada quien de leer esto y si nuestro compañero lo está haciendo mal, le ayudamos. We help each other. Y luego we answer these questions. Respondemos estas preguntas, damos terminado, ya saben. Damos comprobar mis respuestas. ¿Ok? ¿Se comprende? You get it? Yes. Yes. Okay, I'm going to send you the link. No, le mandaré el link. It's the link. Wait. Uy, está lloviendo fuerte. Oops. It's raining. Okay. It's raining, man. Hallelujah. Raining, man. ¿Qué dijo? Que no me la sabía. Claro que yes. Es como un alumno que en la clase, ay no, es que los alumnos me preguntan, ah, me falta la otra asistencia, sorry. Pero que los alumnos me preguntan unas cosas, me dicen, teacher, y mire, usted sabe, usted me podría ayudar con el significado de la palabra above, o no sabe. Y yo, pues, tal vez, no sé, no lo sé, voy a intentar ayudarle, le dije. Primero me voy a graduar de licenciatura en inglés. Y él después solo se pone a reír como, no, lo siento, era mi forma de preguntarle. Ya, o no sabe. Ok, let's go. Esos alumnos me retan, de verdad que me retan. Ayer me dicen, usted nos dice que key, o sea, key, ¿qué es una key? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Saben qué es una key? ¿Qué dijo? Llave. Key, llave, ¿verdad? Key. Ajá. Y me dice una alumna, ajá, pero Grinch, entonces, ¿qué significa? Grinch. Y yo, Grinch, Grinch. Oh, usted me habla de la llave para socar, ¿verdad? La llave así como llave maestra, le dicen, ¿no? Llave para andar socando cositas, los tornillos, todas las tuercas. Y me dice, oh, ¿eso significa? Y yo, sí, la otra llave para abrir una casa. Aunque también puede con esa llave abrir la puerta de un carro, le dije, pero no de la manera correcta. Pero sí me retan. Ok, Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Okay, you're home now. Diana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Okay. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. En Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ok, solo Jamie Altagracia es la que no está conectada. Oh, ya, yeah, sí. ¿Sí? Pero no lo escucho. Jamie. Jamie. Hello. Ah, usted se conectó y tenía problemas con el audio, es cierto. It's true. Bueno, no sé qué estará pasando, pero bueno, con que esté conectada, it's okay. Okay, I'm sorry. I sent you the link. Sí, les mandé el link, exactly. I sent you the link. Now we're gonna go and we're gonna work in the breakout rooms. Let's see. This is a good, yeah. This is somehow good. And this is good, I think. Déjenme un segundo.
Okay, let's go there. Let's go. Bye, 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 bye. Diana, Diana, Michelle,
No, no me aparece. Chef, no podemos compartir el link. Ahí está, ¿eh? Yo soy capaz, ¿ve? Ella sí fue capaz. Ahora entra a la página donde está el link. Ahí en Zoom entra el link. Ahí en Zoom, en el chat de Zoom le va a aparecer. Dale clic. Oh, excelente. Chao. Y aquí, teacher, ¿a dónde me meto? Abajo, dale abajo. Tiene que aparecer de abajo. Copiar. No, 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 no. Tiene que darle para bájelo. Abajo. Bájelo. Baje el cursor. Baje. Con el scroll de, para abajo. Hasta ahí me llega la hoja. Ya le di para abajo. Deme, deme ahí el control remoto. Deme aceptar. Ahí está, teacher. Ahí está, a ver. Okay. Okay, equipo. Okay. Who will start? ¿Quién empieza primero? Si gusta. What's her sister's name? Her sister's name is Susan. It's Susan, ¿verdad? Yep, it's Susan. Yep, her name is Susan. What's her sister? Uy, me he dejado. Ahí está. Hola. Hey, miren, les pasa esto que si lo muevo, sí, sí, ¿verdad? Sí, se mueve sí, todo. Sí, se mueve cuenta. Todo, así dejan. Ahí era, ¿verdad? Sí, sí, así es. Va, what's her favorite band? Her sister. Ah, BTS, guácala. What is the rock and metal? Metallica, Megadeth, Iron Maiden, Black Sabbath. Pero la respuesta la tienen que contestar en el link y después le dan en comprobar respuestas. Ah. Ajá. Ahí está. Ah, es cierto, se puede escribir. Ah, exactly. ¿Ya leyeron todos? ¿Ya tuvieron oportunidad de leer? ¿Ya? Esa era la primera. Sí, ya contestamos, pero aquí ya lo vamos a contestar. Read. Cada uno tenía que leer. Entonces, Eli... Para... Ahí, ajá. Her name is... Susan. Susan, vamos a ver her name. Susan. Y su banda es BTS. BTS, ¿qué es eso? Sí, ese que fue primera vez, BTS. No, yo sí sé qué es, pero no me gusta. Ah, ay, sí tiene canciones bonitas. No. Smooth like butter, like criminal undercover. No. ¿Viste? Arriba los ojos, sí. ¿Cómo? Ah. En el mundo andamos. What her favorite sport is? El de ella es. Is and my grandma is. A nurse too, but she doesn't work anymore. I love playing tennis, but my sister doesn't like it. She prefers. ¿Cómo? Prefers. Prefers.
Ajá, cabal. Refers, volleyball. My favorite band is BTS. I love listen BTS every
respuesta corta o larga, las dos son necesarias. ¿Qué sería? Hola, hola, dice. Hello, what happened? Pídeme. Oh. Y usted nos estaba motivando, caímos, uh-huh. Soldados caídos. No encontramos una respuesta, pero yo algo hemos hecho. Bueno, sí lo hemos hecho mal. Primero, tendrían que haber puesto en la number 2, she is 13 years old. She is. Porque ella tiene, she is 13 years old. En la number 3, dice Francia. Ah. Es cierto. Ay. Hipota, lo regalamos como si. Ay, disculpe. Estaba pensando en español. Pero está bien, solo la escritura de Francia está mal. Exactly. Y la segunda también está bien, es solo que no pusieron cheese. Mi amor. She lives. Claro. ¿Se acuerdan que lleva una S cuando es tercera persona? Ay. She lives in Scotland. Lo mismo en las 5. She lives with her mom. Ok. La siguiente. What's her sister's name? Y aquí sí está correcto lo que han escrito, pero tal vez la plataforma lo reconoce como her sister's name is Susan. O si solo hubieran escrito Susan, está correcto. Pero es como her sister's name, el nombre de su hermana. What's her favorite band? Her favorite band is BTS. Ahí no encuentro errores. Pero, teacher, ahí está escrito mal en la pregunta. ¿Será por eso? Favorite, teníamos que escribir. Favorite. Así. Oh, yeah. Es otro tipo de inglés. I'm sorry. Mm. Y lo mismo en la otra. Ajá, lo mismo. Entonces eso lo corregimos nosotros. Okay. La dispuesta me dijeron que era así, y yo otra vez, ya ven que les dije que así lo hubiéramos dicho. Espérenme, voy a ver bien eso. Wait a second, I need to see that. Francia me mató. Y ninguna nos fijamos. Ay, no. Ajá. Y de verdad lo revisamos y nada. Sí, pero lo contrario están buenas. La number 2 yo la tomo como buena, la 3 también. No, bueno, la 3 no, porque está la France. She lives, ahí solo le faltó la letter S. Y eso, pero lo demás correcto. Good job. No, good okay. Job. Sí, está Norse, ¿así? Va, ahora leámoslo. Okay. Ya me empezó. Califíquenlo, mande el terminado para calificarlo. O no lo quieren calificar frente a mí. Ajá, that's the problem. Ay, mándelo. Okay. Tienen miedo, you're scared. Ajá. Arriba. Cancelado. No, comprobar mis respuestas. Ay, nos salieron 4 malas. Susan. Ah, que está mal. Hernane. Hernane. ¡Ey! ¡Lo sacamos! Oh my goodness. Oh, sí, las tenemos bien. Ok, les voy a dar un dato muy. ¿Puedo ver la nota? Can I see the grade? Aquí está. Yes. Wow. Good job. Primer grupo que encuentro 10 out of 10. Okay. Uh-huh. Okay. Good job. Okay. Salimos ya a recreo. Es como los niños chiquitos. Está la hora libre. Pero solo lo hicieron una vez, ¿verdad? Sí, una vez. Ajá. No, la ventaja es como lo escribimos acá, estas cosas azules. Ajá. Y luego lo pulimos. Exacto. Antes de escribirlo. Ok. Sí. Entonces, las preguntas que está haciendo es referente a Lucy, porque aquí está hablando de Lucy. Entonces, y dice, what
Hello. Welcome again. We had a couple of problems, right? Tuvimos un par de problemillas. Yeah. Por errores de letritas, por errores de cositas ahí, que algún grupo por ahí, no voy a decir quiénes, no voy a decir quiénes, habían puesto Francia en lugar de Friends. So, el error era bien obvio. It was very, very obvious. Teacher, ¿por qué me salió molesta? Y yo como, ah, dice Francia. And we're in English, right? No, yeah. That was the main problem. Okay, now, we're gonna go to the page 31, donde estábamos en la conversation, and we're gonna choose this. Yo le voy a ir con ustedes. Okay, but first, let's remember something. When we do questions in English, so we have do and we have does. ¿Con qué sujetos utilizamos does? Tercera persona. Exactly. Yeah, no, se andan con todo, you see? He, she, and it. So, we're gonna choose do or does dependiendo de lo que corresponde. So, for example, here. Here. What does Albert have to do on Thursday? Mónica. Do or does? Mónica? Does. Exactly, porque Albert is third person, is a he. Let's see, Jenny Elizabeth, why does Kevin need help? Does. Exactly, good job. Kirna. Who does you think is going to help Kevin? Does. Mire bien el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo, perdón, tú. Ajá. Good job. Okay. Roxana. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Do. Mr. Ruiz. Does. Como la supo, la otra opción, ¿verdad? Okay, yes, Mr. Ruiz is a he, es un él. So, por tanto, es does, porque es un él. So, ayúdeme a leer la primera oración. Read the first question. Complete the complete question, Carlos. Carlos no está. Carlos. I'm here. Es que tengo problemas con el audio del micrófono. Espérame, espérame. Vaya, no esperando. Ah. Ay, tengo un encendido, está volado. Sí, está volado. Vaya, lo esperamos. Tengo encendido este volado. That's good. Carlos, we're waiting for you. Pero no activa el micrófono. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hoy sí. Va, perdón, es que no me conecté los audífonos. Hoy sí. Estoy listo. ¿Qué pasó? ¿Qué era? Read this. Ah, perdón. What does Albert have to do on Thursday? Ok. ¿Se le lengua la traba? No. Ok. Jacqueline. Okay, is what does Kevin need help? Excellent.
Dayana. Yes. Who sería? ¿Sería la oración correcta o? Es leer la oración, porque ya elegimos las respuestas. Ahora solo es leer la oración. Good. Who do? Good. No, who, como who, J-U, who. Who do you think is going to help Kevin? Thank you, good job. Karen. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Thank you very much. Good job, guys. Buen trabajo. Good job, good job, good job. Okay, now, based on that, we're gonna unscramble. Scrambles es revueltos. Por ejemplo, huevos revueltos se dice scrambled eggs. We're gonna unscramble, o sea, vamos a desenredar estas así y las vamos a convertir en question words. Why he have a meeting? Pero nos hace falta el do, okay? Why he have a meeting? ¿Cómo quedaría correcta? ¿Cuál es la primera que vamos a agregar? Why. Why. Como el sujeto why. Es he, ¿cuál auxiliar vamos a usar? He does. Does. Does he. Why does he, el verbo sería? Have. Have. ¿Y el complement? A meeting. Y solo agregamos question. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Van a hacer las otras tres ustedes. You're gonna do the other three. Okay. Yes. ¿Se comprende la actividad? Yes. Okay, perfect. ¿Tomaron captura? Did you take a screenshot? No. No. Okay. No, está viendo una caricatura de aquí hoy. Ahí, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mónica, ¿no le llegó la invite?
¿Confirmamos algo, dudas, consultas? Yo digo que así está bien. Como ustedes son mayoría frente a mí, son cuatro chavitas. Soy chavitas. Frente a un chavito. Son chavitas, o sea, las cuatro me ganan, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a poner contra ellas, no? Okay. Porque saben quién soy, dónde estoy. Dónde vive y todo. Sí, pues no, lo que ellas digan. Good job, está bien así. Solo que aquí no está agregado en la number four, pero yo agregaría when does the employee. Ah, when does the employee, ajá, como T-H-E. Ah. T-H-E. Mm-hmm. Vaya, por fin me sacaron bonita en una foto. Bueno, dos que tres, vea. Pero ya que es más fácil hacer. Ay, no. Where does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesday? When do employee acquire raw material? Ok, employee es singular. Y yo agregaría, when does the employee? Does the. Yo lo agregaría, no está ahí, pero yo lo agregaría. When does the employee? The, o sea, como T-H-E. T-H-E. Ok. Where does she process payments? Sí. The payments. Ok. Payments. And number four, Diana. Payments, dice. Payment. Yeah, payments. Payment. Teacher, no pudimos escribir. Oh, pero lo mandaron al chat. No. Lo hicimos en nuestro cuaderno. Ah, okay, it's okay. A la teacher le quiero preguntar cómo se dice when employee. Wednesday. ¿Dónde? Wow. When does the employee? When does the employee? When does. When does. Employee. ¿Cómo? Repítame, por favor. Employee. The raw producción material crudo, ajá, de material. Material crudo, ajá. When does employee acquire the raw material? Acquire the raw material. Material. Bye. Ahora quiero ver si los puedo lo voy a escribir en el chat. Ajá. ¿Cómo es la 2? Ahorita la.
Hello. Hello. Okay, we had a problem with the number 4, porque era, let me see, when does the employee, not the, when does the employee acquire the raw material? ¿Y qué significa raw material? Materia prima. Exactly, raw material es materia prima. O la palabra raw como tal es crudo, ¿ok? Crudo. Por ejemplo, si una carne está cruda, usted dice raw, it's raw. Significa está crudo, raw. Ok, solo voy a confirmar quién es. A ver, no se conectó. Let me see. Oh, están todos, I think. Right. Yeah, everybody's here. Okay, thank you guys. Thank you very much for being here. I appreciate it and I will see you tomorrow, okay? Okay. Recuerden que siempre pueden al programa los 10 minutos si quieren. Okay. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye.